puntos que quería hacer es cómo podemos hacer puntos para poner dentro de ese tratado. Hay todo un lindo discurso de derechos humanos, pero todavía nada se cambia. Nosotros campesinos y campesinas, pueblos que trabajamos con la tierra, necesitamos de un cambio de paradigma de los derechos humanos. Necesitamos que se finde la arquitectura de la impunidad de las transnacionales. Le queremos suplicar a todo el mundo la presión necesaria para que tengamos un tratado vinculante que obligue a las empresas transnacionales a respetar los derechos humanos. Este evento está organizado por Amigos de la Tierra Internacional con el Movimiento de Afectados por Represas, que es miembro de la Vía Campesina, la Campaña Global por Desmantelar el Poder Corporativo y con Stop the Wall. Lo que vamos a presentar hoy son las propuestas que como Amigos de la Tierra Internacional reforzamos en el marco de las propuestas de la campaña e ilustrarlas a través de casos, experiencias de lucha donde están involucrados nuestros grupos miembros en varias partes del mundo. One of the biggest company is Wilmar International. It is one of the largest palm oil company in the world and the largest palm oil raffiner in Malaysia in Indonesia. This company control 350,000 hectare palm oil and it has planned to develop palm oil production until 1 million hectare. In Indonesia, Wilmar has the biggest control to the land in the central Kalimantan. During the operation, Wilmar International has grabbed around 125,000 hectares the ancestral land and the indigenous people and ethnic minority. It destroyed the livelihood and the land degradation by using a lot of pesticide. Until now, more than 50 peasants were killed due to protests. Now we see, not only in Indonesia, but also in Nigeria, as Lucia said, we're publishing this report today, that there are in fact still a lot of problems with the operations of the company. And that is surprising because already in December 2013, Wilmar adopted the no peat, no exploitation and no deforestation policy. Even though Wilmar, a member of the Roundtable of Sustainable Palm Oil, or RSPO, in reality, Wilmar violate and doesn't respect the RSPO criteria. So I think it's a good time now to ask ourselves, how is this possible after more than a decade of looking at voluntary policies, like I said, not only by Wilmar, but also large banks and pension funds from Europe, from the US, also in Asia, that have all said that they want to improve their businesses. And I think the only conclusion that we can draw is that these are simply not working. It's not working. And I think it's very important that also our governments realize that. So that is our governments in the north, but also obviously our governments in the south. And that is exactly the reason why we wanted to publish this report here today, because we are talking here about the content and scope of a treaty for binding businesses that is obviously very much needed. En El Salvador, la ley dice que una empresa puede obtener un permiso para explorar, para ver si hay o no hay oro, y luego de eso puede obtener un permiso para explotar. Después de tener un estudio de impacto ambiental aprobado, de tener los títulos de propiedad y permisos de la gente donde se va a hacer la explotación, etc. Una empresa que se llama Pacific Rim tenía permiso de exploración, pero no pudo lograr permiso de explotación porque no reunía los requerimientos. Entonces esta empresa ha demandado al Estado salvadoreño por $300 millones en un tribunal del Banco Mundial. O sea, la demanda no es porque el gobierno salvadoreño violó la ley. La demanda es porque la ley no está hecha como la empresa quiere. On a eu donc toute une mobilisation depuis des années de la société civile, de nos organisations, et de cette mobilisation est née une proposition de loi contraignante
pour mettre fin à l'impunité des multinationales. Donc une proposition sur le devoir de vigilance des sociétés mères et des donneurs d'ordre, et donc qui visait à pouvoir à créer une nouvelle obligation et pouvoir engager la responsabilité de ces entreprises devant le juge en cas de violation des droits humains, d'atteinte à l'environnement causée par elles directement ou par leurs filiales sous-traitants et fournisseurs dans le monde. Ces dynamiques nationales et internationales sont complémentaires. Pour le traité ici contraignant de l'ONU, c'est déjà la couverture, comme je disais, de toute la chaîne de valeur, donc non seulement les filiales, mais aussi les sous-traitants, les fournisseurs. Donc il faut faire attention à la définition qui sera adoptée pour les finances des entreprises concernées, et bien sûr aussi la couverture de tous les droits humains, y compris les droits environnementaux, à la santé, etc. La deuxième leçon indispensable, c'est vraiment protéger ce processus des pressions des lobbies. Parce que vraiment cette pression, comme je vous disais, ça retarde beaucoup le processus en France, mais ça aussi affaiblit la proposition de loi qui a finalement été votée. Et aujourd'hui, il continue de bloquer pour qu'elle ne soit jamais votée au Sénat et donc définitivement adoptée. Nos gustaría trabajar con la necesidad de pensar en derechos de afectados, pero creemos que eso es un camino dentro del capitalismo para avanzarmos en una sociedad más justa e igualitaria, que es lo que queremos. Pensamos cuáles son los derechos de los afectados y también tenemos que pensar en las violaciones que se pasaron. La necesidad de reparación por estas violaciones, una vez que estas personas tienen su vida empeorada todos los días. No hay desarrollo con la construcción de las represas en Brasil para nosotros. Además, muchas personas que son afectadas por esos proyectos siquiera tienen energía en sus casas, cuando tienen una casa donde vivir. Estamos hablando de ciudades enteras que dejan de existir por una represa, de lazos comunitarios que se pierden, más de 8.000 familias deslocadas. En muchos casos, las personas que eran campesinos no pueden volver a trabajar con la tierra y pasan a vivir en entorno urbano, porque la compensación financiera no reconstruye toda la dimensión de la vida. Perdem toda sua identidade. O caso, por exemplo, do Rio Madeira, Brasil, com a Tractibel. Para nós, há um conceito equivocado de afetados. Muitas empresas têm uma definição restritiva e limitada, como se a afetação fosse só uma questão técnica e econômica, sem considerar as questões culturais e sociais. The wall is illegal and should be dismantled. What's mean? When they build this wall, in fact, they really cut the villages from the cities, from schools, from really farms, etc. So this is what create this situation that pushed people to leave one area to another, which is, according to international law, it's crimes against humanity. Mikrot supplies water to the settlements, and substantial share of the water consumed by Palestinians, who are really prevented from developing their own water sector. The result, Mikrot activity involved in maintaining the Israeli occupation. As such, corporate complicity in the facilitation of grievous rights abuses manifest important aspects of Israeli ongoing oppression of the Palestinians. The Israelis, in fact, they create a situation in the ground which really pushes the Palestinians to leave. This is why the most important issue of the occupation is the forced population transfer. Para detener no solo las violaciones directas a los derechos humanos por parte de estas empresas, sino también los crímenes. To guarantee access to justice for victims of TNCs, to protect environmental and human rights defenders, and to recognize the rights of affected people. A nosotros, por ejemplo, nos sorprende que acá en las reuniones no hemos visto gobiernos de la Unión Europea. Cuando estos gobiernos no están presentes, obviamente están boicoteando el proceso. Y estar boicoteando el proceso significa también convertirse en cómplice de todos esos crímenes. Y a nosotros nos sorprende porque nosotros conocemos a la población europea y sabemos que la población europea
de los diferentes países está interesado en que se respeten los derechos humanos del mundo. Y no nos parece justo que sus gobiernos quieran ponerse como cómplices de estos criminales.